modelo, mi gente, que vemos aquí es una Winnebago. Es una Steam 29B. Esta, vean la belleza que tiene esta RV, esta casa rodante. Tiene un color maravilloso, un color increíble. Es alrededor de 32 pies de largo. 32 pies de largo, pero miren el color de ese exterior, mi gente. Eso está espectacular. Miren los espacios que tenemos aquí ya para guardar cosas. Lo que usted quiera puede guardar ahí, en esta Steam. Entonces, vamos a ver las especificaciones para que ustedes vean más o menos. Es una Steam 29B. El precio regular de esta casa rodante tiene un precio ya para el show de $129,995. O sea, nos estamos ahorrando $42,693. Esto es un descuento impresionante, mi gente. Un descuento increíble de esta entrega coach. Vean más compartimientos de guardar cosas ahí como tenemos. Aquí vemos ya lo que es el tanque de gas propano que está aquí de este lado. Es como de 100 libras más o menos. Vemos el entretenimiento ya, una televisión smart aquí afuera. Vemos la bocina también, mira, tiene bocina JBL. Es que son muy, 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 pero muy buenas. Esa bocina, óyeme, suenan excelentemente bien. Tiene este sistema aquí que se nivela automáticamente. Tú solamente le das a un botón y ya se nivela automáticamente, mi gente. O sea que eso es algo bien cómodo cuando uno está en esos sitios y quiere nivelar su casa rodante. Te dan una garantía aquí de 2 años más 3 años, que es 2 años bombe to bombe y 3 años de lo que es la estructura ya de afuera. Y también te dan una garantía de lo que es igual que si tú compraras un camión en la Ford. Te dan 5 años y 60 mil millas de garantía. Miren qué bella se ve esta entrega, mi gente. Se ve espectacular. Tiene unos colores, óyeme, nítido de verdad. Le gustaría atravesar el país en una casa de esta. Miren aquí ya tiene la planta, como llamamos, el generador. Lo tienen cerrado, pero ahí tienen el generador. Tienen más compartimientos de guardar cosas aquí, más cosas de guardar. Este aparato está súper, súper de verdad. Me gustan todas esas ventanas que tiene ahí. Todas esas son claridad que le puede entrar a uno cuando uno esté en la casa ya. Mira más compartimientos de guardar cosas. Y mira ya cómo se ve ya desde aquí atrás. Este aparato está súper. Ahí tiene una cámara ya que tú puedes ver cuando estés en los sitios. Puedes ver ya cuando estés dando reversa. Ahí. Quiero mencionarle también que tiene estas cámaras aquí del lado de los espejos. Es muy importante cuando tú vas manejando y todo eso. Y cuando das para atrás puedes ver todo ya lo que está pasando a tu alrededor. Vamos a verla por dentro entonces. Miren qué belleza, se ve esta casa, Dios mío, Dios. Miren qué belleza, esos asientos tú los puedes voltear, como lo ven ahí. Ya tú llegas a un sitio, te quieres relajar y lo puedes voltear. Miren la cama ahí que tiene aquí arriba ya. Esta es la cabina donde tú vas manejando. Esta es la pantalla, que ahí ves tú la cámara y todo eso. Y ya, como le digo, esta cama aquí arriba, mira las cosas que son para los cinturones de seguridad. Tiene una televisión aquí ya, tiene conectores allá arriba para conectar aparatos, conectar celulares. Y algo que me gusta mucho de ella es esta ventana que se ve ahí, mira, ese vidrio que se ve ahí, tú puedes ver las estrellas cuando estés en esos lugares. Mira esta cosa que tú puedes guardar. Y puedes cerrar luego esto con esa cortina que está ahí. Ahí vamos a ver una vez los muebles aquí dentro.
Tienen ese mueble y tienen la opción también, si quieres un mueble entero sin eso así, te lo dan también. O sea, tú le eliges como quieras. Mira cuántas luces tiene. Esas luces me gustan mucho allá arriba. Mira qué elegancia le da, qué toque le da, ¿eh? Esa casa está súper, mire ese piso. Está bien bonito el piso. Y algo que me gustó bastante de esta casa es este counter, que está súper, súper amplio. Hemos visto otras que no tienen este counter tan grande aquí. Y esas terminaciones de esa maderita se ve excelente también. Mira estos conectores que tienen aquí. Cuando no estés usando ya el fregadero, le pones esto. Mira, tiene doble fregadero aquí. Vamos a ver, cerrarlo ahí. Doble fregadero, mi gente. La estufa, entonces, aquí tenemos ya lo que es el horno. Tres hornillas, eso es lo que se usa ahora, tres hornillas. Y tenemos el microondas aquí arriba. Qué bien amplio, súper, súper amplio. Aquí tenemos ya este espacio aquí de guardar cosas, que es súper amplio también. Esta nevera, miren qué bonita es, qué amplia es. Tiene un tamaño increíble. Estas neveras no se ven tan grandes así en los videos y la cámara, pero créanme, son bien grandes. Nosotros tenemos una en nuestro trailer, no es tan grande y eso coge de todo, mi gente. Miren, miren qué espacio tiene ese freezer. Ahí cabe de todo, de todo. O sea que al ser tan grande, usted puede entrar todo, como le digo. Mira, tiene más espacio aquí, ¿eh? Mira, más espacio ahí, mucho, mucho espacio. Aquí tiene otro espacio que se le dañó eso ahí, pero eso es otro espacio de guardar. ¡Wow! ¡Cuánto espacio, eh! Entonces, ya en esta parte de aquí, vemos el comedor. Está bien, bien amplio el comedor. Está muy acogedor. Miren la vista ya que tenemos de aquí para allá. Esta casa rodante está súper, mi gente. ¿Qué le parece esta casa? Díganme, coméntenme qué le parece ya por este precio de esta casa. Todo lo que nos están rebajando en el día de hoy, en este show. El baño está dividido, como podemos ver. Esta es la bañera aquí. La bañera, está muy bonita la bañera. No es algo de que lujoso, pero está bonita. Me gusta, de verdad que sí. Está bien acogedora. Me gusta esta puerta. Esta puerta de cristal, que usted la afloja por aquí, vamos a aflojarla ahí, y ahí la cerramos. Me gusta esto. Y entonces ya el toilet está separado ya aquí. Ahí tenemos el toilet, y me gusta esa ventana que tienen ahí, que puede tener claridad. Ahí está, mira cuánto espacio tiene esto aquí, ¿eh? Míralo ahí. Mucho, mucho espacio. Tiene muchos espacios allá abajo y me gusta el fregadero, está muy bonito. Entonces esta puerta ya del baño nos sirve ya como privacidad. O sea, después de esa puerta está la sala, vamos a verla. Miren, ahí vemos ya la casa. Si queremos usar ya lo que es este baño, cerramos ahí y ya tenemos esa privacidad, mi gente. Ya ustedes saben. Eso tiene un imán allá arriba que pega aquí. Entonces tú puedes tener esa privacidad. Vamos a ver ya el cuarto principal. El cuarto de la pareja, miren qué bonito está, ¿eh? Está muy bonito este cuarto, ¿eh? Está muy acogedor. Se siente súper, súper acogedor este cuarto. Miren las luces aquí. Estas lucecitas son muy bonitas, mira. Mira qué lindas se ven, ¿eh? Vamos a apagar las luces normales del cuarto, ¿dónde se apagan? Bueno, no la veo por aquí, pero vamos a prender esta otra luz aquí. Miren qué lindas se ven esas luces, ¿eh? Me gusta ese espaldar ahí de tela y me gusta también las ventanas que tiene este cuarto. Me gustan estas ventanas. Vamos a ver ahí. Estos son conectores también que tienes aquí, en esta parte. Tiene su aire acondicionado aquí. Tiene una televisión aquí, una televisión Smart. Y tiene mucho, mucho, mucho compartimiento de guardar cosas. Mucho. Mira esas gavetas, qué grande, qué amplia. O sea que esta casa está súper. Vean, mi gente, ¿eh?
Dígame, ¿qué le parece esta casa si dieran este dinero que están pidiendo por esta casa hoy? ¿Sí viajarían ustedes en una casa como esta, mi gente? Bueno, mi gente, díganme qué le pareció esta casa. Espero que le haya gustado el video. Si le gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal para que vean más videos que tenemos. Siempre estamos actualizando en el canal para ustedes. Así que hasta un próximo video desde aquí, desde Hershey, Pensilvania.